Son cuestiones que en la práctica las vamos a ver, que ya sabemos que tiene muchos años de estar establecida esa obligación laboral, pero las circunstancias económicas y las circunstancias, pues, realmente de movimiento de las empresas son completamente diferentes que en muchos años. Eso no significa que haya una excusa para no cumplir la ley. Solo significa que, pues, a veces no la vamos a poder cumplir y no es porque no queramos. Aquí hay una imposibilidad a veces hasta real. Y también eso es una ventaja, el poderlo demostrar, pero pues no quiere decir que eso vaya a frenar pues los intereses de los trabajadores y sobre todo pues las pretensiones de la autoridad. Así es que tengamos muchísimo cuidado en todo ese punto. Y desde luego que otro de los puntos también con esa incertidumbre va a ser la determinación del ajuste anual, que más de uno dicen es que ya eso no se hace, ya ni declaro, no, es que sí se hace. Y se debe de preferencia hacer durante el año, durante diciembre. Sobre todo aprovechando que si va a haber aguinaldo y hay algún descuento mayor de ISR, pues bueno, el trabajador no lo sienta tanto. Puede llegarse a hacer el año que entra. Sin embargo, es un poquito más incómodo, sobre todo si los trabajadores se van o bien si de pronto pues no tenemos todas las cargas adicionales de pagos que pudiera tener el mes de diciembre. Lo va a sentir más el trabajador. Entonces se recomienda que normalmente se haga este año y obviamente yo sé que muchos de ustedes dicen, ya tenemos programas de nómina, ellos lo hacen, adelante, qué bueno que puedan hacerlo hasta en forma automática, pero los que no, pues tendrán que hacer sus concentrados. Y desde luego que aunque usemos programas de nómina, tenemos que tener los respaldos analíticos de qué se llevó a la base de cálculo, qué jugó, qué no jugó, es decir, qué es exento, qué es grabado, y una serie de puntos más, porque hasta eso nos va a repercutir en si es deducible las cuestiones exentas de los trabajadores, un poco más o un poco menos, dependiendo la proporción que se vaya a determinar. Así es que, pues, por ahí sacamos todos los resultados. Si no lo estamos haciendo en forma manual, pues revisen en su programa de nómina que seguramente de alguna forma les va a dar los concentrados para tener el total de remuneraciones por trabajador divididas en exentos y gravados y divididas por concepto. Porque ese es otro punto muy importante. Tenemos la obligación de hacer la determinación de los cálculos de ISR, pero también deberíamos de estar haciendo un cuidado de todos los montos que se van a cada una de las diferentes contribuciones. Obviamente, impuesto sobre la renta es una de las importantes, pero otra súper importante es la seguridad social, seguro social e Infonavit, que sabemos que también tiene una serie de exentos, pero no son los mismos que en ISR. Y no es lo mismo muchas veces que lo que se tiene de base para Infonavit cuando sobre todo hablamos de amortizaciones de cuotas. Y desde luego, ¿todo eso de dónde surge? Todo eso surgió del cumplimiento de las obligaciones laborales. Entonces, de ahí tenemos que partir a ver que esté bien. Y lo que ustedes le dan a los trabajadores está en el contrato y las prestaciones adicionales están ahí y por lo menos su contrato coincide con el monto de lo que están pues pagándole en la nómina del trabajador. Muchas veces tenemos el contrato hecho hace 10 años y obviamente no coincide ni el puesto, ni las actividades, ni las remuneraciones. Pues tenemos que corregirlos y hacer que coincidan, porque en una revisión laboral tenemos problemas y en una de seguro social también. Y la pretensión de la autoridad es hacer revisiones conjuntas. Entonces, nada de que a una autoridad le muestre una cosa y a otra otra. Resulta que vamos a tener al mismo tiempo a todos revisando. ¿Y vamos a poder soportar eso? Más una empresa no. No está preparada para el cumplimiento conjunto de las obligaciones. ¿A qué me lleva eso? A que al hablar de terminación del ejercicio, debemos de hacer una serie de prácticas, como son la conciliación contable, fiscal, seguro social e impuestos sobre nóminas, para que efectivamente de una sola base, que es la laboral, surja todo. Todo debería de estar timbrado, todo debería de estar reportado en la contabilidad y obviamente todo nos lo vamos a llevar al cálculo de los impuestos. No obviamente haremos las divisiones de qué está grabado y qué no, pero todas esas mismas partidas laborales son las que debemos haber analizado para, a la luz de la ley de seguro social, haber integrado el salario base de cotización y haber pagado.
Pero si no tenemos la base laboral, lo demás va a estar mal. Y muchas veces los empresarios, los patrones, piensan que si dan bonos, comisiones, si suben el aguinaldo, no pasa nada, porque esos son extras que no se consideran, pero laboralmente son parte de las remuneraciones. Y para Seguro Social, pues están grabadas porque no hay un apartado que diga que están exentas. Y para ISR, pues puede ser que también. Así es que hagamos al fin del ejercicio esas conciliaciones de todos los salarios con todas las disciplinas que les deben de aplicar. Pero no solamente eso. Otro de los puntos súper importantes del cierre del ejercicio es revisar nuestros saldos finales, sobre todo los de nuestra contabilidad. Y claro, la de los clientes. Y ver qué es lo que le estamos diciendo a la autoridad. Si somos además de las empresas que tienen que estar reportando sus contabilidades cada mes a través de la balanza, a través de los diarios, pues bueno, la obligación estaba desde siempre para que no le lleguemos a la autoridad con cifras que no son reales o bien con cifras que le puedan hacer ruido. Este es un momento bueno para analizar el saneamiento de las cuentas, aunque lo debimos haber hecho desde que entramos a la obligación de la contabilidad electrónica. Pero si no lo hemos hecho, ajusten, revisen. Por ejemplo, puntos que son siempre de llamarle la atención de la autoridad, inventarios. Inventarios que no se mueven de un año a otro son mentira, obvio. Si además soy persona moral y tengo costo de venta, pues sus inventarios tienen que ser más analíticos, más cuidadosos y checar con la realidad. Además, cuentas por cobrar de muchos trabajadores o de los socios, pues pueden decir que son dividendos. Cuentas por pagar muy fuerte pueden implicar que tal vez la empresa está evadiendo y está depositando los recursos como préstamos. O pueden ser interesantes para la autoridad para recaracterizarnos. La situación de materialidad, recaracterización, razón de negocios y fecha cierta son cuatro temas que, pues, llegaron para quedarse. Pero no son invento del SAT, que eso es lo que muchos de nosotros creemos. Existen en las leyes, no las fiscales, pero en las leyes desde siempre. En el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, incluso en el Código Penal, existe la causa o el motivo que debe de justificar las acciones o que motiva o genera las acciones. Pues eso siempre debería de haber existido. Lo que pasa es que de pronto pensamos que todo lo que hace una empresa o todo lo que hace un contribuyente es parte de sus actividades, y eso no es cierto. Y de pronto pensamos, sobre todo en las personas morales, que no debemos de cumplir con las actas de asamblea, con consensar todo y decidirlo, y simplemente se nos ocurren las cosas y las hacen las empresas. Y las hacen tal vez fuera de todo protocolo. Y entonces, pues no ilegalmente, pero fuera de la autorización de los propios socios. ¿Y eso qué significa? Pues que no tienen el soporte legal correcto para justificar las acciones de la empresa. Y obviamente llega la autoridad y dice, perfecto, yo tengo aquí mucho que hacer. A eso adiciónenle que de pronto al no conocer Código Civil, Código de Comercio, hacemos las operaciones, pero no las fundamentamos. Y todavía resulta que más de uno me dice en los cursos, ¿y por qué tengo que certificar las firmas de un contrato de mutuo? ¿O por qué tengo que hacer el contrato? Hombre, pues es que hay que ver la legislación de tu estado y hay que ver qué te dice. Porque es muy probable que la legislación de tu estado es la que te esté obligando a hacer la certificación de firma, no el SAT. El SAT lo único que hace es que si no cumples con las leyes de origen, pues él se aprovecha y te determina diferencias de impuestos, te recaracteriza. Porque si legalmente una operación no cumple los requisitos que la ley de origen le impone, puede ser que no sea lo que dices tú que es. Y no es que el SAT sea malo, es que se está aprovechando de nuestra ignorancia, de nuestra ingenuidad. Y eso es muy grave. Estamos en un punto en que tal vez nos equivocamos en algunas situaciones. Todavía las podemos corregir. Lo ideal es que sea antes de que llegue el SAT. Y este ejercicio normalmente lo revisan hasta después de que está la declaración anual. Entonces, veamos préstamos, veamos cuentas por cobrar, revisemos a quién recibimos los préstamos. Tal vez los recibimos de una empresa filial que nunca nos lo va a pedir de regreso.
Cuidado, ¿qué va a pasar con ese préstamo